la razón está dispuesta al sacrificio. Alguien le espera en casa con una sonrisa enorme y es su mejor beneficio. Con esto es suficiente para siempre estar sonriente. Debe enseñarle a ser fuerte y también serlo ella misma. Cansada, dolorida, diariamente así es su vida. Y no darse por vencida, esa es su filosofía. No tiene muchos lujos y los pocos que consigue siempre son para su hija. Tiene el corazón lleno, eso limpia su veneno. Así tolera su infierno, pero un día las alcanzó. Andar con gente mala en alto precio le cobró. Sufrió tanta agonía y no habló por las heridas. Perdió lo que más quería, vivir pena no valía. Y pues de hacerlo dejó, pero ese día llegó una pequeña que le hizo vivir de nuevo. Su caja de recuerdos sacudida fuertemente. Tengo que protegerla, su misión sigue presente. Hablando del presente, su cometido cumplió. A cambio de su alma, la de ella restauró. Si algo nos enseñó es que no todos son malos por una propia elección. Si aquí se desmorona, si en mis manos se perdona, se condena, no podrá morir en paz. Hoy espera, mamá, tú no eres un monstruo perverso. Gracias por protegerme, te juro que en este tiempo me volviste la más feliz de todito el universo. Podrá partir tranquila con la mente despejada y su vida dignificada.